Buenos días, hoy nos encontramos aquí en Rincón de Romos, ya previo el montaje de Alejandra Guzmán. ¿Quién es Alejandra Guzmán? Alejandra Guzmán es pues una artista muy reconocida a nivel nacional e internacional en países de habla hispana. Ya se está haciendo el montaje de lo que es su escenario para el evento de la noche. ¿Qué espera hoy? Pues esperamos un buen espectáculo y que todo salga bien. Ya que pues el esfuerzo de todo el personal fue un poco arduo. Mariutillitas, tuvimos por ahí unos percances de cambiar el diseño porque nos quedó un poquito atrás, pero pues no hay cosa que no se solucione, ¿verdad? ¿Y eso qué conllevó? O sea, que haya estado un poquito atrás, ¿qué conllevó? Conllevó más que nada a que, pues no sé, es que no es que haya conllevado algo, sino que pues las cosas tienen que ir como tienen que ir. Los ingenieros de producción de Alejandra, pues al verlo, tuvieron que hacer su acomodo, ¿verdad? Pues las cosas van como ellos las planean, no como tanto uno quiere. Y pues para eso se tiene que prestar uno para poder apoyarlos en ese aspecto. Ya está. Y eso, o sea, y cuando tuvieron que, ¿cuánto les tomó cambiar el diseño? ¿Qué trabajo involucró? Nos tomó alrededor de unas 6-7 horas para volverlo a cambiar. Pero pues al final de cuentas, pues en cuestión de perspectiva se ve pues mucho mejor. Se aporta, ¿no? Sí, se aporta bastante. Un cambio positivo. Sí. Bueno, pues ya con eso. Ahorita que ando bañado, porque no nos hemos bañado. En 4 días, 5, ya no sé ni cuántos. Se amarrazo y de noche no se extingue la pobre. Así mero. Traemos al Tizoc Junior. ¿Quién es el Tizoc Junior? El Tizoc Junior. Mírelo. ¿Usted es el Tizoc Junior? ¿Qué onda, Chupes? Nah, Dios me libre. Mejor ráyamelo. ¿Qué onda, tu madre? ¿Cómo está? Al puro centavo. ¿Qué tal de chinguita? No, ya ni chinga, pues fíjese. ¿A qué hora va a ser el show check? Está una hora más a lo mucho. ¿Qué es un soundcheck? Un soundcheck viene siendo como la prueba de sonido de los artistas para cuadrar todo y que todo esté como ellos lo requieren. Ábrele a la rana, ¿no? Ábrele, síganle. ¿Dónde? Ah, bueno, lo había visto. ¿Cómo estás, güey? Ah, oiga, ¿cuáles son los pasos? Ándale, medio metro. Taca, 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 taca. Va a armar un buen show, o sea, ¿desde dónde las personas empiezan a trabajar para que todo esto se convierta en algo posible? El show comienza desde que llegamos. Bueno, para nosotros desde que llegamos. Empezamos a ver toda la logística de cómo instalar todo, de cómo ir preparando todo. Y pues ya, ahora sí empezamos a montar y empezamos a el soporte. Luego nos vamos con audio, iluminación, video y todo. Deja, güey, porque me hablan, ya vale más. Pues hablamos, ¿qué onda? ¿Cómo andamos?
Lo hablamos, Rona. ¿Ya listo, Tes? ¿Ya listo, Ten? ¿Qué traemos hoy en las pantallas, mi Rona? Ahora traemos, no, ahora está sencillo el diseño. Para nosotros ya cualquier diseño es sencillo, compañero, listo. Aquí no hay, oílo. No podemos, es porque lo vamos a hacer. Ni les haga la consola nueva. Claro, más. Por eso me mandó mi patrón a cursos. A ver, ¿para qué sirve este botón? Esa es una antena potenciómetra. Es para chatear una con cada músico. La otra nomás tiene para todos los músicos. Esa tiene para cada músico. Hoy me mandaron a que nos diera un tutorial de cómo usar la VL5. Ah, cabrón, VL5, no tengo VL5. Digo, ¿cómo se llama esa? Esa es una S6L. Ah, no, ándale, sí, ah. Es la, sí, es la es S6L. Una ABCD. ABCD. 1, 2, 3. Tamarillo. Llévate para allá. Deja la bola en un personaje. ¿Algún comentario, mi Tizoc? Haciendo lata ahorita, estamos muy preocupados, estamos tensos. Usted viene a dar lata. Ya, ¿mejor me voy? Sí. ¿De verdad? Sí. Ya, es que no quiere darme la entrevista porque no le sabe la consola nueva. Aquí con el compa Gavin. ¿Comentarios, Gavin? Todo bien, unos libros al 100, patrón. ¿Qué tal de chinguita? Bueno, sí, está bueno los cambios. ¿Hoy qué tenemos en las luces? ¿Hoy qué tenemos en las luces? Ah, tenemos... Ahora tuvieron VL10, VL5, tenemos Color Strike y unos Shore Light. ¿Cómo se llaman estos? Color Strike. ¿Cómo? Color Strike M. ¿Y estos qué hacen o qué? Te hacen para arriba y para abajo, hacer tildeo. Cambian de color. Muy potente, se ve muy bien con el color. Y en la rayita del medio te hacen un como de efecto como estrobo de los dientes de los Atomic 3000. Se ve muy bonito. ¿Y estos cómo se llaman? ¿Cuáles? Esos. ¿Esos cuál es su gracia? Pues es un bash que te avienta, más se abre, ¿verdad? Se abre mucho y se hace bien y te avienta de colores. ¿Qué será del espectáculo hoy? Pues ya lo había visto en Durango y está muy bueno el show. Sí. ¿Cuál es su rola favorita? Oh, no tengo. ¿Qué mi chilango? ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos haciendo? Pues ya instalando corrientes y dejando listo para los aparatos que van a ocupar. ¿Anda tirando las líneas? Ya andamos tirando las líneas de corrientes. Ya está. Ya al 100. Después de... Ah. ¿Para qué me enojo, güey? No vale la pena, ¿verdad? No, porque los cohetes no me dejaron dormir. Diga lo que tenga que decir aquí delante de la cámara, mi chilango. Que tengo casi 2 meses sin bañarme desde la gira. ¿Y cuándo cree que siga este problema? No, pues yo creo hasta la feria de Río Grande. Medio año más. Mínimo. No, aquí andamos, mi chupeta, al 100. Que se bañen los feos. Sí. ¿Uno para qué? ¿Uno para qué? Pues si ya es guapo. No, aquí mi chupetándole recio. Oh, ya está. Ya empezando todo, dejando ya instalado todo. Aguanto un refri. Aguanto un refri. I want to break free. ¿Qué anda haciendo? Vamos a poner una medusa y un cable de señal. ¿Qué es una medusa? Una medusa es...
es un cable con un conjunto de cables, ya sea de XLR o de señal. Y el la señal, ¿de qué señal es? ¿De una bocina? Es CAT5 para pantalla. Para pantalla. ¿Para las de atrás o para las de la cámara? Laterales, pues es que en sí el circuito va para todas las dos cámaras y para switchera. ¿Qué anda haciendo? Ya estamos llenando las cámaras de humo. ¿Qué les anda echando? ¿Qué les anda echando? Un líquido especial para que vente humo a los perros. Como yo. Sí, soy. No me quisieron dar doble de paga para vender yo el humo. Tienen que poner las máquinas, ya que chingados. La cámara para que ya esté listo para el rato, porque te van a hacer su prueba. Pues ya para que esté machín. ¿A qué hora es la prueba? No sé, pues que no, pues en lo que se salen todo ahí. Salen todos estos vatos, acá te van a faltar. Usted es el que se encarga de operar la cámara, ¿verdad? Sí. ¿La cámara en dónde sale? La suya que usted opera. ¿Cómo funciona? Pues esta es sale pues en las laterales, de las pantallas de los laterales. Sí. Las laterales, pues ya cuando piden, la mandan a la del medio. Y así, pues depende. Oye, ¿sí le gusta? No, pues sí, sí. Está bien, para enseñarse. Sí, si usted pudiera hacer cualquier puesto en lo que una producción se refiere, ¿qué le gustaría hacer? Pues es que está bien todo enseñarse, todo está bien. Pero lo que más a usted le gustaría, si esto se me hace más fácil, o esto se me hace más chido. Como poner pantalla y todo eso, de audio y todo eso, cable. Pero también, ¿verdad? Se requiere enseñarse en todo, estaría bien enseñarse en todo. ¿Y lo más vergueado? ¿Lo más difícil? Pues digo que... Bajar los fierros. Sí. No, pues digo que, pues sí, todo tiene su chiste, ¿verdad? Con el audio también, con el audio también. Claro. La batalla sí, yo no. Que claro, no, claro. Sola, así que todo ese jale. No, pues sí se ve medio difícil, no, pero pues sí se puede, ¿verdad? Un rato de aprendiz, pues. Oye, ¿ya qué le falta para terminar? Ya que le falta. Ya está. Ya nomás que prenda las pantallas para calar y ya. Hizo todo el jalo. Ustedes les presentamos al Tizoc Junior. ¿Cómo ve? Al Nahualillo de Cerro. Tizoc Junior se lo bañó, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, pues bien, aquí andamos, mi chupes. ¿Y qué hay que hacer o qué? No, pues que ya nomás terminar. Para el evento de la noche. ¿Usted qué va a hacer hoy en el evento? ¿Qué función tiene? De auxiliar en circuito cerrado para las pantallas. ¿Eh? Otra vez. ¿Y qué espera de su trabajo de esta noche? No, pues ojalá y salga todo bien. Hostia, se... mame la vergüenza porque se va a desvelar. Que se vea bien pues el show. Voy a tratar de hacer que se vea lo mejor posible. ¿Qué opina de Rincón? No, pues que está muy bonito. Muy cálida la gente. ¿Usted se vendría a vivir para acá? Sí. Sí. Sí, está bien. ¿Algo que decir? Cámara, no, pues, Alejandra Guzmán, ¿qué le gustan sus rolas? No más, como unas dos. Pero sí, le gusta más a mi jefa. ¿Cuál le gusta? La de... esa mera. Y la de... Y de pronto un día de suerte. Se pero me el norteño hizo... está más chida, ¿no? Sí, está más perra. Ya andamos en friega, ya casi estamos al 100. Y aquí ya tenemos toda la producción al puro chingadazo, ¿eh? Ya andan ya los camaradas. Puedes ver ya los amigos ahí ya checando todo, ya están instalando todo el terror. Ya estamos prácticamente a un 90%, ya un 100%.
Nosotros. ¡Gordo! Y ahorita ya lo demás es tema de la producción de Alejandra Guzmán. Oiga, oiga, tomado. ¿Qué son esas? ¿Para qué son esas cosas que están allá? ¿Cuáles cosas? Eso. Ah, esas cosas. A ver, aguántame. Ya le digo, ¿eh? Ya. Esas cosas que están allá son antenas para los micrófonos inalámbricos y antenas para los monitores de oído. PSM-1000 y no sé qué más voy a meter. Ya estuvo. Ya estuvo. Nada más ahorita que hagan pruebas para ver qué. Si hay algo que necesites más o algo, estar al pendiente. Oye, ¿qué pruebas van a hacer exactamente? Ah, pues van a probar los instrumentos, baterías, que no haya ninguna falla para que a la hora del evento todo salga al 100. ¿Qué exactamente es un sound check? ¿En qué consiste? ¿Qué pasos tiene? ¿Un sound check? Sí. Sí, consiste en probar el sonido, que no haya falla, que todo esté al 100, para que a la hora del evento pues, sí, no vaya a haber ningún. Ecualizar y demás. Ecualizar, sí, dejar las ganancias, todo bien. ¿Cómo se empieza a hacer un sound check? ¿Cómo? No, ahí sí ya no me pregunto. Estamos en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, en la Feria Nacional, en su edición 2024. El día de hoy estamos produciendo a la señora Alejandra Guzmán, ya que es un concepto totalmente nuevo. Es el show que va a arrancar en 2024. Siempre por lo regular en enero arrancan todos los shows. Cada año llevan una gira diferente. Me refiero pues a su concepto del show, eso es totalmente diferente. Están mis sillas de ahí, las sillas. Por decir, en este equipo hoy estamos usando más de 74 motores. Más de 74 motores, por decir, tan solo para la pura iluminación se ocuparon. ¿Cuántos, Gaby, para iluminación? 30. 30 motores para iluminación. De video son como 18. De audio, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Para audio? Ah, 6. ¿A poco? 6 en total con todo el outfit y todo. La outfit va estaqueado. 2, 4, 6. 6. Con 6 el motores top. Para audio. ¿Y para el rigging del soporte? 10. ¿10? 10. 10. Para el soporte. Bueno, así son más de 70 y tantos motores el día de hoy y es de que es en su edición de su gira 2024. Vamos a ver cómo es el antes y el después y los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de Ismar Pro para que lleven todo el contenido de todo lo que está atrás de los shows. Venga, vamos. Oiga. ¿Qué opina de...? Ya le cortamos, déjale que pase. ¿Cortamos? ¿Cortamos y pegamos? Sí, cortamos y pegamos. Oiga, ¿qué opina de los cambios TC? Invítale, Miria. ¿Dije no quiere Miria? No. Dale un poquito de Miria. Gracias. Ok. Gracias. A ver, seguimos. A ver, ya, espera. ¿Le cortamos ahí o qué? Ya le corté. Ok, a ver, va. No creo.
¿Qué opinas de los cambios que se tuvo que hacer de parte de la producción de Alejandra Guzmán? Bueno, aquí los cambios yo creo que fue algo que no, por las medidas. Pero mira, aquí está el indicado, Gabriel. A ver, ¿cuáles fueron los motivos del cambio del diseño? El camerino de ella va atrás de la pantalla. ¿Atrás de la señora? El camerino de Alejandra va atrás de la pantalla. Y nos tuvimos que recorrer todo para enfrente para que ella quedara atrás. Como unos 3-4 metros más, y eso nos retrasó un día el show. Pero es parte de, ¿verdad? Porque realmente que aquí los técnicos que ya venían de vacaciones y no checaron bien el plot, y bueno, ya me echan la culpa ya a la oficina, pero no es culpa de aquí de los ingenieros, pues, ¿va? ¿Sale? Bueno, pues continuamos, amigo, venga. David Trejo. Oiga, ¿a qué se dedica? Soy Production Manager de Alejandra Guzmán. ¿Y qué significa ser Production Manager? Pues es la cabeza de todo este gran equipo que tenemos, es contarlos nada más para hacer esto. ¿Qué opina del escenario y el montaje? Mis respetos para ustedes, la verdad. Muy buena empresa, todo en orden, todo en tiempo. Respetos, agradeciéndoles a ustedes. Oiga, ¿nos quiere contar qué ha significado para usted todos esos años de trabajo con Alejandro Guzmán? Pues es un trabajo muy fuerte, todo el tiempo está trabajando, está al pendiente de todo, pero pues al final están empresas como ustedes, se les agradece y hace mi trabajo más fácil. ¿Qué tal esa es la señora ya en confianza? Es difícil, la señora, muchos años de experiencia y es muy demandante, pero mira, al final hacemos un buen show. Oiga, ¿algún consejo por decir a las personas que estén interesadas en trabajar en la producción? ¿Qué les puede decir? Pues sigan sus sueños, es muy difícil llegar, pero no es imposible, de verdad. ¿Y una vez llegando? Yo empecé de técnico y miren, aquí ando ahora, haciendo esto. Haciendo lo que te gusta y al final ya no es trabajo. Disfrutas tu trabajo y no se convierte ya en trabajo, lo disfrutas. ¿Algún saludo que le quieran mandar a las personas? Muchísimas, cuídense todos, muchísimas gracias por todo. Seguimos a la orden. Sí, más pro, los recomiendo de verdad. Muy buena empresa, equipo perfecto, su gente muy bien.
Madrid. Descalza tras la ventana, viendo el Madrid a Luis, Golfo y Canalla. Las rutas, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer, que necesito tener tu aliento para estar bien, que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. Llama por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Just hit.